Tomé una resolución por la cual dispongo que los que tengan amparo judicial y no permiso municipal van a poder desarrollar sus tareas no en el 11, donde tienen los amparos, sino en el Palacio de Tribunales. Simultáneamente me llamó la gente de la Federación de Comercio, con quien ofrecimos una conferencia de prensa ayer, y ellos le informaron a la prensa que ahora ellos van a hacer recursos de amparo para protegerse contra la venta ilegal de gente que no paga impuestos, que no paga cargas sociales, que no paga alquileres porque ocupa gratuitamente la vía pública. ¿La evasión puede llegar, Pinedo, a 120 millones de dólares anuales? Este es un cálculo que hace la Federación de Comercio en base a la cantidad de puestos ilegales que había en la vía pública cuando yo asumí hace 90 días. La cantidad disminuyó drásticamente después de los primeros operativos que hicimos, ahora empezó a aumentar de nuevo. Porque se cae el poder estatal, justamente. No creo que llegue a tanto por eso, porque ahora no hay tantos como había antes. Pero digo que se cae el poder estatal porque los jueces de faltas, en el 80% de las sentencias que aplican cuando nosotros levantamos puestos en la vía pública, son de amonestación, es una especie de reto, en lugar de comiso, que es quedarse con la mercadería. De modo que en lugar de quedarse el poder público con la mercadería, lo que hace es devolvérselas previo reto, y la gente vuelve a la vía pública de nuevo, y después los jueces civiles les dan amparo, entonces lo que queda desamparada es la sociedad.